A medida que pasó el tiempo, y pese a que mis viejos se rascaban la cabeza intentando descifrar qué era que me mantenía tan pegado a los arcades, comprendí que el mundo de la tecnología y los videojuegos se ve una parte muy, pero muy importante en mi vida personal y profesional. Mi nombre es Fernando Brisqueto y esto es 8 a 128. Un podcast sobre tecnología, con mucha nostalgia y sin dudas una parte de la historia de los videojuegos en el país. Corría el año 1978 y yo, teniendo 8 años, una de las cosas que más disfrutaba era la televisión, ¿no es cierto? Mirando series como Mazinger Z, Meteoro, Tritón, que mi vieja me decía, esto es muy violento, no entendía por qué me gustaba, de hecho realmente no le gustaba que lo mirara, pero yo no podía con mi fascinación por todos esos robots, monstruos mecánicos y fantasías que nos daban las cosas que venían de Japón, que bueno, luego sería parte de un fanatismo que crecería con el tiempo, ¿no? Ultra 7, la serie esa en blanco y negro, ese superhéroe que siempre terminaba peleándose en el medio de Tokio, destruyendo toda la ciudad. Y bueno, a finales de ese año, yendo al cine con mi tía, al cine en Los Ángeles, viendo Star Wars, ¿no? La primera película, que fue algo que obviamente me voló la cabeza y quizás triggerió el coleccionismo, porque creo que fue uno de los álbumes de figuritas que más coleccioné con el tiempo, que luego terminé regalándoselo a alguien que es incluso más fanático que yo de todo eso y conservé durante muchísimos años. Un año después, creo que tengo, por lo menos de los primeros contactos que yo recuerdo con los videojuegos, que se daba en Mar del Plata. Mi familia era una familia de clase media que tenía la costumbre y la buena suerte de poder veranear en Mar del Plata. Así que obviamente era uno de los lugares preferidos de mucha gente para veranear, específicamente también porque había, por lo menos para mí, fue la cuna y mi contacto con los videojuegos, ¿no? Entonces, yo recuerdo jugar a Space Invaders, a un juego que quizás sea el Clam Champ, que es un tiro como el tiro al pato, que era también en blanco y negro, con una escopeta, en aquellos locales que alguno quizás siga estando todavía en la peatonal de Mar del Plata, esos locales llenos de ruido, de gente que en ese momento, bueno, fumando, y todo una nube de humo, y uno entraba con los videojuegos, y bueno, mi viejo me llevaba ahí y me mostraba cómo se hacía eso. Mi viejo cazaba, así por afición, cuando lo recuerdo, era cuando era chiquito. Y bueno, ahí estaba con los aliens y el tiro al pato, esas dos cosas. Y luego más tarde yo seguía con mi afición por también por el anime en ese momento. Recuerdo en el colegio, en Misiones, ahí en Floresta, yo y mis compañeros jugando a lo que era Fuerza G, nos hacíamos unos relojitos de papel para convertirnos en los personajes y en los héroes de esa serie, que también era algo de las cuales me gustaba. Había un montón de series en ese momento, pero como decía, yo tenía una especie de fascinación especial por ese tipo de series. Y luego en 1980, luego de mudarnos a Edo, a provincia, tuve también mi contacto con lo que sería el primer videojuego casero. Uno de mis vecinos, en ese momento que yo consideraba gente que tenía, digamos, de buen pasar, digámoslo de esa manera, tenía el Telematch, que era el Pong, para usarlo en tu casa, ¿no? Que era Hitachi, me acuerdo. Todo con un estilo como de madera, así como, bueno, con las perillitas para jugar.
Y yo no podía entender algo, qué cosa increíble que alguien pueda tener esto en su casa. Era algo que yo ni soñaba con tener nunca. Decía, esto es una cosa imposible para mí. Lo disfrutaba con mi amigo Pablo, que era uno de mis compañeros de la banda, de chiquitos que corríamos ahí por Aedo en bicicleta, por todos lados. Una clásica, supongo, que infancia de cuando uno es chico y tiene los amigos de la cuadra. Y bueno, siempre íbamos con varios amigos a jugar a la casa al Itachi y el telematch. Y que luego también compartimos, siguiendo el fanatismo también por Star Wars, Empire Strikes Back, viéndolo ahí en un cine en Aedo, junto con mi primo, que también nos dejó locos por la serie, que cada vez era mejor, con esos efectos que te volvían loco, todas cosas espaciales. De hecho, una de las cosas que también me gustaba hacer, que era dibujar, conservo algunos dibujos de esa época, están llenos de eso y de copias de las pantallas de videojuegos. Y un año después, ya a medida que iba pasando el tiempo, obviamente la tecnología iba avanzando, y uno escuchaba o leía cosas. Yo leía, me acuerdo en ese momento, con mis viejos en el diario, de un aparato que se llamaba Atari, ¿no? Y teníamos un vecino, también, bueno, un vecino que es súper reconocido, también de buen pasar, que habían traído en una vuelta de un viaje a Disney, un viaje a Estados Unidos, el Atari 2600. Eran también amigos de la cuadra, eran los hijos de un famoso relator de fútbol de Argentina, llamado Gillo Arangio. Y también lo veía y era algo súper inalcanzable, súper inalcanzable. Yo en ese momento también recuerdo otra vez en Mar del Plata jugar al Donkey Kong, al New Rally X, que era uno de los juegos que también más me gustaba, y que tenía, fue uno de los pocos juegos que puedo decir que la gente se quedaba atrás mirando cómo jugaba. Y recuerdo inclusive una vez en la que mi familia me tuvo que ir a buscar a uno de los locales, la gente que quizá haya veraneado en Mar del Plata puede llegar a recordar, estaban obviamente los locales de Sacoba, pero también había una serie de locales llamados Plaza, y en particular uno que estaba ahí en Colón, avenida grande ahí de Mar del Plata y Las Heras. Me tenían que ir a buscar para poder cenar, porque yo estaba jugando y yo no quería largar el juego. Tenía toda la gente atrás mirándome, y había llegado al nivel 26, me acuerdo, New Rally X, estaba como loco, quería seguir jugando. Y como les decía, con toda la gente atrás, creo que era una sensación increíble que uno sentía siendo chiquito. Imagínense, yo en ese momento, al 981, tenía 11 años. Así que no podía parar. Pero bueno, nada, me regañaron. Terminé perdiendo por el apuro, apurate que tenemos que cenar. Bueno, ahí terminé perdiendo, me acuerdo. En ese momento, ahí a regañadientes, me fui a cenar al frente del hotel que iba mi familia. Mi papá trabajaba en lo que en ese momento era la empresa de electricidad de Argentina, que era Segva. Un hotel muy conocido, hotel de luz y fuerza, que sigue estando todavía. Y el cual también tenía algunos videojuegos ahí. Tenía, me acuerdo, el Moon Cresta, un Space Invaders también. Tenía dos o tres juegos en un pequeño salón de juegos que tenía en el hotel, en uno de los costaditos. Que también fue uno de los lugares donde más pasé tiempo jugando, específicamente a Moon Cresta y a otros de los juegos que tenía ahí, junto a los metegoles y demás, obviamente. Porque era tanto el fanatismo que hizo que hiciera lo impensado para un chico tan chiquito. Ya que con mi primo no tuvimos mejor idea. Que uno de los días, en el camino que íbamos a la playa, vemos un camión de plaza que venía a traer nuevos arcades.
¿no? Al local ahí de Avenida Colón y Las Heras. Y nosotros estamos ahí desesperados viendo cuáles serán los juegos nuevos que están llegando. ¿Qué estará pasando, ¿no? Que están camionazos gigantes trayendo videojuegos nuevos. Queríamos ver con mi primo, que también era fanático de los videojuegos, qué había ahí adentro. Entonces vemos a los ahí de los peones que iban y sacaban los videojuegos, transportaban cosas y transportaban bolsas. Entonces en un momento vemos que las bolsas que transportaban, tal cual en nuestra mente, como imagínense como en los asaltos al tren en el oeste, que tienen las bolsas con el dinero, bueno, eran bolsas de fichas. Entonces mientras nosotros mirábamos todo eso, en un momento los hombres se van y no volvían más. Y nosotros teníamos dos cosas por hacer. Queríamos ver qué había ahí adentro del camión, qué juegos había. Así que no tuvimos mejor idea que subirnos al camión. Subimos al camión, miramos los videojuegos que había ahí. Había Donkey Kong, un Mrs. Pac-Man, habían varias cosas que estaban ahí. Y automáticamente vemos bolsas de fichas. Nos miramos y bueno, pero esto ya prescribió, por lo cual no creo que pase nada, más por era muy chiquito. Espero que nadie me venga a buscar. No pudimos con nuestra obsesión con los videojuegos y los arcades. Y agarramos dos bolsas, que serían, digamos, más una bolsa, como que les puedo decir. Imagínense como más o menos una bolsa de 20 por 10 centímetros, llena de fichas. Llena de fichas. De diferentes tipos. Una bolsa de un tipo de fichas y otra bolsa de otro tipo de fichas. Así que no tuvimos mejor idea que agarrar las bolsas y salir corriendo. Bajar del camión. Desesperados corrimos hasta la playa. Fuimos a ver a nuestra familia que estaban. Se iban bien tempranito a la playa. Quizás también haya pasado lo mismo. La familia, los padres que iban temprano a la playa, uno dormía un poquito más y después se levantaba y iba tipo 10, 11, ¿no? A la sombrilla en la Bristol, en nuestro caso, digamos, a la Bristol. Playa llena, en todas las épocas. No creo que haya habido alguna época en la que esa playa no estuviera repleta de gente, de sombrillas, de todo, ¿no? Así que lo que hicimos fue, ¿qué hacemos? Corremos, lo demolvimos en una remera, abajo de la remera, y una toalla que teníamos porque estábamos ya preparados para ir a la playa. Y nos llevamos las bolsas. Y bueno, nos pasamos, creo, de todo ese verano. Dos cosas. Jugando en el hotel de Luz y Fuerza con el Moon Cresta. Con las fichas que en ese momento venían. Las fichas para los metegoles, que eran de plástico, más grandes. Y otras fichas que también eran de plaza. Por lo cual, teníamos para todo el verano. Realmente. Que era, pensábamos, las dos semanas que pasábamos ahí, teníamos para jugar todos los días, porque en ese momento mi familia obviamente no podía, éramos tres, pagarnos a todos, yo y mis dos hermanos, pagar para poder estar jugando en los juegos todo el día. Entonces nos daban un cupo a los tres de unas 10 o 15 fichas, para tener una ficha por día para jugar y listo, porque no, tampoco era extremadamente barato, pero tampoco. En particular, mis viejos querían no sé, que yo estuviera todo el día pegado ahí, que no estuviera en la playa, como decía, y demás. Pero bueno, nada. Nosotros teníamos ese pequeño secreto de las bolsas, así que nos íbamos un par de horas, probamos todos los juegos posibles con mi primo más grande y mi primo más chico, los dos, y nos la pasábamos a full en los locales. Y cuando no podíamos, en otras épocas también, en otros veranos, hacíamos otra cosa que como dice, esto describe la obsesión de alguien tan chiquito por los videojuegos, que ya era ir a buscar las fichas, ¿no? Entonces nosotros íbamos en algún momento de la playa, tipo 2, 3 de la tarde, y decíamos, bueno, vamos por acá, ya volvemos a nuestras familias, y íbamos con mi primo a los locales, y lo que hacíamos era ya buscar fichas. ¿Qué significaba eso? Era tirarse al piso y buscar en un horario donde no había mucha gente, que hubiera fichas tiradas abajo de los aparatos, ¿no? En los arcades.
La realidad es que recolectamos una cantidad tremenda de fichas, que obviamente eran muy populares en esa época, estaba lleno siempre los locales. Y ya hacíamos cualquier cosa con tal de conseguirlas, ¿no? O sea, tirarnos abajo ahí. Me acuerdo que en uno de los de las cabinets, los primeros, en el Mónaco GP, tenía el asiento que tenía unos agujeros, no sé por qué, unos agujeros tenía grandes. Y en algún momento mirábamos y decimos, acá probablemente se haya caído alguna ficha. Tratamos de tener alguna luz o algo para reflejar a ver si habíamos algo. Y si había una ficha ahí, directamente íbamos y buscábamos un palito, comprábamos un chicle y estábamos un rato largo ahí pispeando que no viniera el guarda del local y nos echara, levantando fichas con un chicle. Hasta ese punto llegaba el fanatismo y la obsesión por los videojuegos. Así que bueno, siempre estuvimos, y yo en particular estuve como fascinado por todo ese mundo. Y pensaba, ¿en qué momento yo podré hacerlo? Uno cuando es chico no piensa, ¿no? En la familia dice, bueno, el tema del dinero, en quién podrá pagar esto, el Hitachi, un Atari 2600. Y luego más tarde, en 1982, mi hermano que estudiaba electrónica en el EN17, que era un colegio que luego terminé yo también cursando, consiguió una ZX81, que fue nuestra primer computadora, y la tuvimos solo por un par de meses. Bueno, hermano, me acuerdo que la tuvo, después dijo, no, esto no me gusta mucho, no tiene gráficos. Eran, para algunos que quizás no la conozcan, una de las primeras microcomputadoras creadas por Sir Clive Sinclair, ahí en blanco y negro, donde tenía todos los juegos, eran tipo caracteres que se movían, ¿eh? Un asterisco que saltaba, digamos, en nuestra imaginación. En esos momentos, lo único que uno podía pensar cuando compraba, inclusive los libros donde había fotos y dibujos de cosas, donde contaban una historia fantástica y algo para tipear, seguramente en BASIC, que era la descripción de lo que uno estaba programando, que después se traducía en letras, como decía, en letras y números y cositas y símbolos del abecedario que uno movía y tenía que imaginar que estaba en un mundo de fantasía, pero simplemente lo que estaba viendo era lo que había. Y uno, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué será que los arcades era como, no sé, era como tener ahora un juego de, no sé, de un celular de tapita y compararlo en mi cabeza, ¿no? En algo así, compararlo con una Xbox, con una Xbox One o una PlayStation. Era una diferencia increíble, ¿no? Uno siempre tenía los arcades como la cuna de los videojuegos y la calidad y todo estaba ahí. Y la diversión también. Y uno no pensaba que en cada uno en su casa iba a poder tener la posibilidad de tener todo eso. Que bueno, fue un planteo también de, en su momento, de Clive Sinclair, aunque orientando sus microcomputadoras para que la gente aprendiera, la gente terminó luego jugando, pero también era una microcomputadora que era accesible, ¿no?, en cuanto a los precios. Y también en el año 1982, fue un año también en el que se permitió, esto quizás a mucha gente le parezca extraño, pero no se podía abrir locales de videojuegos en Capital Federal, por lo cual la única manera de poder acceder a lugares para poder jugar era en lo que era de provincia. Y a partir de ese momento comenzaron a abrir algunos locales en lo que fue Capital. Pasó el tiempo y ya en 1983, a fines de 1983, mi hermano decide comprar lo que era el clon, un poco más avanzado, diría, con un mejor teclado, de la ZX Spectrum de Sir Clive Sinclair, que era la Timex Sinclair 2068, ¿no? Que era una máquina con un mejor teclado, con una tapita para poder poner cartuchos. Había un par de cartuchos ahí para poner.
Y esa fue como, ya de a poquito, fue como mi ingreso al mundo de los videojuegos en lo que era lo casero, ¿no? Me acuerdo que con mi hermano, para poder conseguirla, una cosa terrible. En ese momento, comprarla nueva era muy cara. Y nos la pasábamos mirando el diario, en ese momento, el Segunda Mano. Que en enero uno compraba y conseguía toda gente que publicaba cada uno aviso. El aviso era gratis. Y vos publicabas lo que tenías para venderlo. Decías, bueno, tengo esto en buen estado, sale tanto el teléfono, y llamabas. Y había un montón de avisos. Entonces yo me la pasaba marcando avisos para ver dónde podíamos conseguir algo en buen estado. Y bueno, mi hermano logró, después, con todos sus ahorros, comprar la Sinclair 2068, y ese fue como mi entrada, ¿no?, al mundo de las microcomputadoras. Y también, a fines de 1983, fue cuando conseguí mi primer trabajo con respecto al mundo de los videojuegos, y también durante las vacaciones. ¿Con qué, digamos, sentido? Dije, bueno, consigo un primer trabajo y de paso tengo un pequeño dinero para comprarme cosas, para comprarme cómics. En ese momento yo coleccionaba los cómics de Novaro, de Batman, de Linterna Verde y de un personaje de Jack Kirby que se llama Kamandi, que es uno de los, sigue siendo de mis personajes favoritos de esa época. Las revistas chiquititas tenían en ese momento, las revistas chicas y después las revistas grandes, y uno las podía conseguir o en el kiosco o en los canjes de Mar del Plata, que era algo también muy normal. Volviendo al Segunda Mano, ahí podías conseguir de todo, ¿no? También había canjes, incluía gente que podía canjear las cosas. Y en esas vacaciones, como decía, conseguí mi primer trabajo con los videojuegos, que era un local que alquilaba unas microcomputadoras que eran como la competencia, ¿no? O eran literalmente la competencia de lo que era Spectrum, que eran las Commodore. En ese pequeño local, a media cuadra de las Heras y Colón, que era, como decía antes, que siempre íbamos de vacaciones y estábamos en esos hoteles, tenían una Big 20, un par de Commodore 64, unas 4 o 5, y alquilaban, y vos podías alquilar por 20 minutos y jugar a unos juegos, pocos juegos que tenían en ese momento disponibles, y podía. Entonces yo iba y jugaba para probar qué era eso, qué juegos tenían. Me acuerdo que me fascinaba también la calidad del sonido que tenía la Commodore. Entonces, de tanto oír, la gente el que estaba ahí atendiendo me dice, ya que venís tanto acá, te la pasás todos los días, ¿por qué no te quedás y me ayudás con la gente? Y dije, no, buenísimo. Y ahí está aquí que me quedaba unas 3 horas trabajando, atendiendo a la gente, diciéndole en qué computadora tenía que sentarse para poder jugar. Y ahí tuve mi primer trabajo literal, y justo mi primer trabajo con respecto a los videojuegos. Algo que me permitió, como decía, tener algo de dinero para mis cómics, para viciar a morir en los arcades. 83 también, término de la trilogía de Star Wars con el regreso del Jedi, que también lo vimos en Mar del Plata, una cosa súper emocionante para nosotros, con mis primos y yo, siempre en los mismos videojuegos, películas fantásticas, íbamos a ir a ver. Así que eso fue una de las cosas que uno comenzó a formar lo que era mi fanatismo por la cultura, lo que uno llama ahora la cultura pop. También en ese año había otro programa, más o menos en esa época, no, un poquito más tarde quizás, de un conductor que se llamaba Velasco Ferrero. Que yo me acuerdo en ese momento, a pesar de tener las ingleses 2068, yo quería un Atari, porque tenía unos juegos que me gustaban y eran quizás más fieles. Uno podía ver ahí. Y un programa de canjes. Entonces uno tenía o la Segunda Mano y ese programa rarísimo en la televisión donde uno cambiaba cosas. Uno estaba viendo en vivo y decía, bueno, tengo esta tostadora, quisiera cambiarlo por tal cosa. Entonces uno proponía y la gente a veces se acercaba y decía, acá vengo con lo que tengo, qué sé yo, y lo cambiaban en vivo, una cosa, una locura. Ese momento, pero para nosotros, por lo menos para mi familia, la única manera de acceder
era obvio. O ahorrabas, no sé, durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y quizá con lo que mis viejos podían pagar, ayudaba para acercarnos a eso. Por eso mi hermano pudo conseguir usada la 2068. Nos costó muchísimo, la verdad, nos costó muchísimo. Y ese año, 1983, donde terminé mi época de la primaria, pasé justo, como contaba al principio del podcast, al colegio donde estaba mi hermano, que era el 17, ahí en Floresta, ahí cerca del Parque Avellaneda. Y ahí también, en esa época, ya pasando al 1984, que fue mi primer año en la secundaria, fue un año como súper importante para mí, para, supongo, para mucha gente que en esa época estaba en lo mismo que yo. Y fue todo esto de empezar a conseguir los juegos. Ya empecé a buscar gente para intercambiar con cartas los cassettes, para conseguir nuevos juegos, conseguir revistas. En esa época la Your Spectrum, las épocas después de K64 y demás, My Computer y todo ese tipo de cosas. Y ese año también conseguí mi segundo trabajo con respecto a lo que tenía que ver con los videojuegos. Y eran en un instituto que enseñaba en computación, donde también aprendí bastante de BASIC, que se llamaba Licin, en la calle Artigas, ahí en Flores, a unas cuadras del cruce de la vía donde está la Plaza Flores. Y ahí comenzaba a ir a trabajar. Yo tenía la secundaria a la mañana y a la tarde, yo iba todo el día, y algunos días de eso, o el sábado más o menos, podía ir al Licin, donde también pasó lo mismo. Fui, puedo probar esto, puedo probar un juego. En ese momento quería probar los juegos en una Spectrum que tenían ahí, Spectrum Real, y me permitían probar los juegos. No sé si les daba ternura o qué, pero bueno, la cosa es que me permitían los juegos. Y también pasó lo mismo, veían mi fanatismo y me dijeron: ¿querés trabajar acá? ¿Querés venir a ayudarnos con la gente que entra y demás a poder organizarnos? Bueno, y eso fue otro de mis trabajos, mi segundo trabajo con respecto a las computadoras. En ese año también tuve un montón de cosas que tenían que ver con lo que yo amaba. En el caso del anime, uno de mis amigos tenía otro amigo, a saber, uno sabe de dónde era, que viajaba a Japón. Y dice: tengo unos cassettes VHS con series que, me dice, te van a volver loco, te van a encantar. Entonces un día nos juntamos para poder verlo, y cuando veo lo que tenía en ese momento, era un cassette grabado en un beta de lo que era la serie original de Macross, ¿no? Totalmente en japonés. Dos capítulos nada más. Si mal no recuerdo, haber sido el tercero y cuarto capítulo, algo por el estilo. Que cuando lo vi también dije: no puedo creer lo que es esto. La animación, todo. Me volvió loco. Hizo que también volviera a dibujar. Me la pasaba dibujando e intentando, por lo menos, dibujar. Porque obviamente no tenía manera de copiarlo. Yo no tenía en ese momento. No teníamos ningún tipo de videocasetera ni nada por el estilo. Así que lo único que tenía eran mis recuerdos para poder dibujar todo eso. Y en ese año también, los videojuegos, otro de los vicios era jugar al Bomb Jack en una máquina cóctel, que no se veía mucho en esa época, pero bueno, había un bar que estaba ahí al lado del colegio, de la secundaria,
Y en el mediodía nos íbamos ahí a comer algo y de paso jugábamos al Bomb-Jack, que estaba ahí. Y a finales de ese año, creo que fue una de las cosas que más también me marcó y fue la salida de la revista Micro Hobby, la cual iba a buscar semana a semana. Me acuerdo que el kiosquero me decía, a las 7 la tenés y mañana yo ya la pongo en venta. O sea, yo vengo temprano a las 7, qué sé yo, no me la pueden vender. Sí, 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 no hay problema, no pasa, tengo que ordenarlo. No importa, bueno, está bien, vení a las 7 y yo te la vendo. Entonces yo estaba, me iba en bicicleta al kiosquero, el kiosquero que yo ya en ese momento vivía de nuevo en Floresta, que estaba a unas 15 cuadras de mi casa, y me iba con la bicicleta a esperar a que llegara el camión con diarios y revistas que se iban a vender al otro día. Y me compraba la Micro Hobby. También un mundo que se me abrió nuevo, porque podía saber todo lo que iba a venir. Podía aprender. Veía los dibujos, las tapas. Increíble artista. Las tapas de Micro Hobby. Era algo que también a cualquiera que vivió esa época lo puede ver. Y estaba en español. Yo en ese momento estaba acostumbrado más a ver las otras revistas. Estaba en inglés y yo tenía un pequeño conocimiento de inglés, no mucho, más que nada aprendido por escuchar música en inglés, y leía, como decía antes, las revistas americanas o europeas, más que nada, ¿no? Lo que venía de Inglaterra. Y Micro Hobby estaba en español, y Micro Hobby te enseñaba, te daba noticias. Te mostraba las fotos de los juegos por venir, de los juegos que ya estaban. Uno ya perdía la cabeza. Esto de intercambiar los cassettes, al principio en Argentina y luego con gente de Europa, se hizo cada vez más y más y más que tuviera esa manía de coleccionar juegos, y que a ver con mis amigos. Estábamos, ¿quién tenía más juegos? Y comprabas los TDKs, los cassettes de una hora o más, para poder poner todos esos juegos. Y la única que te quedaba también era marcar, ¿no? Marcar, agarrar y marcar a cuántos minutos empezaba el próximo juego. Y también empezar a aprender cómo ajustar el azimut, porque cuando te mandaban el cassette por carta, yo compraba buenos cassettes para grabar, pero recibía cualquier cosa. Cuando eran cassettes de Europa, sí recibía buenos cassettes, pero también te tocaba alguno con, bueno, también era una cinta, entonces tenías que esperar a que viniera por carta y demás, y uno no sabía lo que podía pasar en el correo en ese momento. Esperabas capaz que por un mes hasta que llegaba la contestación de lo que vos tenías. Imagínense en carta los tiempos en esos momentos. Y capaz que te llegaba toda la cinta con el ruido, así como que estaba todo rayado y vos decías la pucha, ¿no? Tanto tiempo esperando y me llegó mal. Lo cual podías, con alguna gente que te llevabas bien, reclamarlo. Decirle, me lo grabás de nuevo, mándamelo esto del GLAD y demás. Y tampoco tenía muchos juegos como para cambiar. Entonces, ¿qué podía ofrecer yo? Tenías a gente que obviamente te cambiaba y gente que te vendía. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento conseguí algo de plata y la mandaba medio encubierta por la carta. Una locura, si yo lo pienso en este momento, cómo era que llegaba, ¿no? Pero probablemente era un chico chiquito, imagínense, tenía en ese momento 14 años, no tenía ni cuenta de banco, no tenía absolutamente nada, no podía decirle a mi vieja que iba a hacer algo así porque me iba a matar. Así que la única que me quedaba era conseguir algo de cambiar algo de dinero y mandarlo. O juntarme con un amigo, poder conseguir algo de dinero, mandarlo y poder conseguir los juegos en ese momento por carta. Y eso fue una de las cosas que hizo que me alimentara más. El tener una microcomputadora en mi casa, en poder aprender. En mi caso, como decía, con lo que fue la Sinclair, la 2068 y luego la ZX Spectrum
original, que había conseguido una ZX Spectrum inglesa, ¿no? Con ese logo. Y a partir de ese momento todo. Creo que una de las cosas que uno más recuerda de esa época es que las microcomputadoras te permitían un montón de cosas. No solo jugar, a pesar de que la mayoría del tiempo me la pasaba jugando, sino aprender y tratar de descifrar cómo era que esos juegos funcionaban. Seguías comprando los libros y las cosas donde estaban las imágenes esas fantásticas que obviamente nunca aparecían en pantalla porque no podían reproducirse. Pero de a poquito, iban avanzando, la tecnología iba avanzando y uno podía llegar a aspirar a ver gráficos más parecidos a esas cosas que uno tenía casi conceptuales en los libros y parecidos a los arcades, que era algo al cual yo siempre estaba pegado y que en ese momento era inalcanzable para tener. En el próximo capítulo de este podcast voy a hablar sobre ZX Spectrum, sobre los locales de computación que en ese momento estaban y cómo fue también el puntapié inicial de mucha gente que terminó marcando una época en este mundo de las microcomputadoras y los videojuegos en el país. Hasta la próxima.